Señoras, señores, nos encontramos acá en el UPC del recinto Ayampe, una comunidad que participa en conjunto con la Policía Nacional y muestra ello la inauguración del UPC acá en este sector. Nos acompaña el general de distrito Luis Enrique Lara Jácome, comandante de la zona 4. Mi general, un placer tenerle aquí en Ayampe. Bueno, buen día, que un saludo a la comunidad, un saludo a todos los medios de comunicación. Gracias a ustedes porque son los que nos unen con la comunidad a través de la prensa. Muchas gracias. Me encuentro aquí con el señor comandante de la subzona Manabí, número 13, el señor coronel Polibio Vinuesa, quien ha sido designado por la superioridad para prestar sus servicios, su comando en la provincia de Manabí. Venimos acá justamente a agradecer a la comunidad. Esta es una labor comunitaria, esta es una labor de ustedes, esta es una labor que la comunidad clama seguridad, pues, y la Policía Nacional está junto con la comunidad, no solamente satisfaciendo sus necesidades de seguridad, sino también acudiendo, asistiendo, colaborando, participando de la acción comunitaria que nos caracteriza a los policías nacionales. Mi general, sin duda, cuando participa la comunidad nos motiva porque ellos mismos se involucran y son parte de una de las situaciones que muchos ecuatorianos aspiramos, tener esa seguridad y la tranquilidad y la paz. La comunidad es la autora de su propio destino. En este caso, pues este es un trabajo de ustedes, es un trabajo de la comunidad de Ayampe, es un trabajo que realmente a nosotros, no solamente nos obliga, sino que nos da gusto poder ser parte activa de la comunidad y poder participar con ustedes en este acto inaugural y sobre todo darle a la comunidad de Ayampe, no solamente a Ayampe, sino que estamos hablando de Río Chico, estamos hablando de Puerto López, pues alguna también se colabora para el orden y seguridad. Correcto, mi general. Y sin duda el tema de seguridad es un tema que siempre vamos a tener que estar hablando por todos los factores que se están dando. ¿Qué mensaje le damos al Cantón Puerto López y a la gente que nos está viendo? Bueno, en primer lugar, saludo al señor alcalde, que espero que se mejore la salud, que para mí también es importante desearle pronta mejoría. He hablado con él el día sábado justamente, me dijo que iba a viajar a la ciudad de Quito a hacer unos exámenes, espero que le ha ido bien, con todo respeto, es la primera autoridad cantonal. Respecto a todo, yo es un lugar que lo visito exactamente hace 30 años, tengo grandes amigos por el sector y conozco muy bien este sector y para mí es un gusto venir a saludarles y sobre todo venir a entregar con el comandante de la subzona, con el señor coronel Vinuesa, el UPC. Y nos acompaña sin escatimar las condiciones climáticas. No, nosotros para la Policía Nacional, para los policías nacionales, como usted dijo, es una bendición de Dios, San Pedro nos recibe así con a las puertas abiertas, con agua, pero satisfechos. Nuestra labor no importa con agua, con sol, con lo que sea, con lodo, en los mejores, en los peores climas. La Policía Nacional, como general, es mi deber estar con ustedes y estoy cumpliendo aquí con mi deber. Gracias, general. Vamos a recibir el mensaje acá del comandante de acá en la zona de Manabí, su mensaje por este trabajo y la inauguración del UPC acá en Ayampe. Sí, efectivamente, gracias. Soy el coronel Polibio Vinuesa, he sido designado a la subzona Manabí, siempre complacido, como mencionaba mi general, de trabajar en conjunto. La seguridad se mueve bajo una trilogía, autoridades, comunidad y su Policía Nacional. Estamos acá en esta inauguración, siempre complacidos por el trabajo tesonero que ha hecho la comunidad y ha logrado poner en ejecución esta obra que, créanlo, es para beneficio social y beneficio de esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con este mensaje de los principales de la institución policial, nosotros vamos a ir con el desarrollo de lo que va a ser este acto solemne que se desarrolla acá en el recinto Ayampe, la inauguración del UPC de esta comunidad.